Ya. En este caso nos está pidiendo la cantidad de divisores, la suma de divisores del 675. Escúchame. Para eso vamos a descomponer. Ñam, 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 ñam. Disposición canónica. Tú sí sabes. Tú sí sabes mucho. Ya. A ver. La idea es que el número 675 llegue a 1. Ya. A ver, para darnos cuenta si es múltiplo de 3, suma sus cifras. ¿Cuánto suma? 18. 18 es un múltiplo de 3, entonces tiene tercia. Tercia del número 6, 2. 6, 7 no tiene tercia, pero he enseñado una técnica. Quítale 1. Queden 6. Tercia de ese 6, 2. Ese 1 que le quitas, le pones delante del 5, se hace 15. Tercia de 15, 5. 5, 225. A ver, súmale y si tiene tercia, a ver, súmale. 9. Sí, Si tiene tercia, ya. Ahora, del 22, a ver, 21, muy bien. Ese 1 que le has quitado delante del 5 se hace 15. 75. A ver, fíjate si tiene tercia. 12. 12, 12, múltiplo de 3, tiene tercia. Al 7 quítale 1, queda 6, de 6 tercia, 2. Ese 1 le pongo delante el 5, 15, 5. Súmale a ver si tiene tercia. Ahora sí no tiene. Quinta, 5. Quinta, 1. Ya encontré. Ahora, queridos niños, este es 3 elevado al exponente 3. Este es 5 elevado al exponente 2. Sí. Claro, sí se puede. Puedes empezar por quinta, terminas en tercia, pero el orden no altera, pero tienes que llegar siempre a 1. Ese es el detalle, ¿ya? No altera. Claro, el orden no altera al payaso. Listo. Ya. Ah, la toda la vida. Ahora, hijitos lindos. Este exponente tiene que llegar a 0. Entonces, mira. Primero es 3 al exponente 3. Después 3 al exponente 2. 3 al exponente 1. Y 3 al exponente 0. Este 3 tiene que llegar a 0. Al otro, tengo 5 al exponente 2, 5 al exponente 1 y 5 al exponente 0. Ya, shh. Un ratito, hijita, después marco, marco, después marco, después. Ahora, cada exponente lo resuelvo. 3 elevado al exponente 0 es 1. 3 el exponente 3. 2 elevado al exponente 9. 3 elevado al exponente 3, 27. Mira, ese que amigo sí sabe, ¿ah? Ahora acá. 1 sin corriente 25. Ya. Ahora, hijito lindo, para encontrar todos los divisores se hace el un cuadro, un cuadrito, ¿ya? A ver, atiendan, hijitos lindos, preciosos. Okay. Este es súper mega archi fácil. Atiende, por favor. Ya. Nadie está jugando, ni menos llorando, amigo. Nadie está jugando y menos llorando. Lloro, no somos En bebés. el cuaderno estamos ahorita. En el Sí. cuaderno estamos ahorita. Ya. A ver, nadie está jugando. Nadie está jugando. Ok. Ya. Okay. Muy bien, campeón. Muy bien. Ahí está. Tú sí eres inteligente. A Okay. ver, Betito, la tabla lo voy a hacer al costado para que no sea muy pequeño, ¿ya? Pero estás copiando en el cuaderno, ¿ah? Estás copiando en el cuaderno. A ver, la tabla lo voy a hacer aquí al costado para que no sea muy pequeña. Mamá. A ver. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Ya. Tranquilo, baby. Champú. Champú.
¿De parte de quién? El baby se ha dormido. El baby es Mateo. Ahorita te voy a explicar por qué, amigo. ¿Quién es el primer por qué le ha dicho baby? Ah. No, pues no, pues no, pues no. Pues. Ya, a ver, los números que nos ha salido de potencia lo escribimos en el cuadro. Aquí escribo, mira, 27, 9, no, 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 pero en orden, acá me había palteado, del menor al mayor. O sea, 1, 3, 9, 27. Aquí, 1, 5, 25. ¿Me dejo entender, hijito lindo, preciosos? Sí. Tenía razón, mucho lecho aquí, entonces le bajamos. ¿De parte de quién? No sé. De mi mamá, como que Bueno. no. Oh, tranquilo, bebé, tranquilo, hijo, eso ya no es broma, ya, eso ya no. Ya, entonces lo bajamos ahí. Listo, ahí está. Ahora, hijitos lindos, completo la tabla multiplicando, completo la tabla multiplicando, ¿ya? Uno por uno, uno, profesor, muy bien. Uno por tres, tres, profesor, muy bien. Uno por nueve, nueve, profesor. Uno por 27, mucho esfuerzo mental, descansa, vas a convulsionar, mucho esfuerzo mental. Ahora, cinco por uno, cinco, descansa, mucho esfuerzo mental. Cinco por tres, ahora sí sabes. Cinco por nueve, ahora sí sabes. Acaba, cinco por siete primero. 5 por 7, 35. Llevas 3 en tu cebro. 5 por 2, 10 más 3 que llevabas, 335. 1 por 25, descansa, mucho esfuerzo mental. Ahora acá, 3 por 5, 15, lleva un cacho en tu cerebro. 3 por 2, 6 más un cacho, 7. Pi, pi, pi. Ahora acá. 5 por 9, 45. Llevas 4 cachos en tu mente. No convulsiones. 9, 2 por 9, 18. Más 4, 18, 19, 20, 21, 22. Convulsionó. Ya, míralo, ¿ves? Míralo, ¿ves? 225. Ya, y finalmente, 27 por 25. De repente. Tu cerebro no alcanza, a ver, lo vamos a comprobar aquí, ¿eh? 27 por 25. De repente tu cerebro no alcanza. Muy bien, campeón. A ver, 7 por 5, 35. Llevo 3. 2 por 5, 10 más 3, 13. No llores, hijo, no llores. 2 por 7, 14. Llevo 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. A ver, aburre, dice. Acá sumamos 5, Ya no llores. 7, 6, 675. Si nos ha salido el mismo número de aquí, hemos hecho muy bien. Hemos hecho muy bien. Oh, sí. Todo lo de verde es los divisores. ¿Qué nos pide hallar? La suma, entonces vamos a sumar, mis queridos cuates. Sumamos toda esta fila, cuate. 25, 30, 31. Listo. Sumamos esta fila, cuate. 5, 10, 13, llevo 1, 93. Ah, ya. Sumamos esta fila, cuate. 5 más 5, 10, más 1, 19. 4, 5, 6, 7. Ah, ya. 279. Toda esta fila, amigo Antonio. 17. Llevas 1. 2, 4, 14, 15. Llevas 1. 6, 7, 8. Muy bien. Ahora lo que nos pide hallar es la suma de estos amigos. ¡Hala! Este ejercicio no está difícil, pero sí un poco complejo. Ya. A ver, hijitos lindos, voy a hacer la suma del tablero de valor posicional. Primero sumo las unidades. Primero sumo las unidades. Ya. Todo lo que está de amarillo es unidades.
¿Estamos bien, hijitos lindos? Okay. Ya. Mira, unidades sumando. 9 más 1, 10, más 3, 20. Las unidades es 20. No olvides que estás llevando dos como cachos en tu cabeza, ¿ok? No son Ahora, ya. no son ya. Ahora, sumamos las decenas. Mira, mira, fíjate, las decenas, ¿ya? Sumando las decenas o. Muy bien, vamos a ver, mi amiga ya la encontró. A ver, 7, 10, no creo que 15, ¿ah? 7, 10, 19, más 5, 24, dos que llevaba, 26, ahora llevo dos. Y sumo las centenas, tigre, las centenas. 8 más 2, 10, más 2 que llevaba, 12. Esta es la respuesta, hijitos. Esta es la copia bonito en tu cuaderno, por favor. Bien Copia organizado. bonito en tu cuaderno, bien organizado, para que tengas AD, ya sabes. Ya sabes. En el cuaderno te alcances fácil. ¿A qué hora es? ¿No han venido? Continuamos. Miren, en este caso vamos a hacer la descomposición polinómica de los cuatro números. Vamos a empezar. Primero hacemos la descomposición polinómica del 24. ¿Ok? La descomposición polinómica del 24. Atentos. Atentos. A ver. Vamos por aquí. El 24. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande para que puedan apreciar mejor. Listo. A ver, nadie está jugando, ¿ah? Del 24 hacemos la descomposición polinómica. No. ¿Quién, hijito? A ver, vamos a sacar entonces la mitad. Empezamos sacando la mitad. Vamos a ver. Mitad de 2. Lo que has dicho, 12. Muy bien. Seguimos. Mitad 6. Mitad 3. Tercia 1. Ya hicimos la descomposición de 24. Ahora vamos a hacer la descomposición de 78 aquí. 78. Ya. Bien. Ahora sí, creo que. Dime, hijo, te escucho. La mitad. Muy bien, campeón. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer la descomposición. La idea es que lleguen a ser uno. La idea es que lleguen a ser uno. Bien. A ver, mitad 39. Ya. Voy a explicar una vez más cuál es la técnica. Escuchen, por favor. Atienda. Mira. Voy a hacer de cuenta, escucha un ratito, papá, un ratito. Shh. Voy a hacer de cuenta, mira, por un momento va a descansar el 8. Voy a hacer de cuenta que solamente está el 7. Como 7 no tiene mitad, le quito 1, lo dejo en 6 y ese 1 le pongo delante del 8. Esa es la técnica. ¿Para qué, profesor? Para que tú hagas lo siguiente. Mitad de 6. Ahí está 3. Mitad de 18. Ahí está 9. Por eso sale 39. Ajá. Ahora, 39 no tiene mitad porque está terminando en cifra impar. Tercia, tercia. Tercia de 3. 1. Tercia de 9. 3. ¿Qué más? En este caso le sacamos treceava y queda uno. Okidoki. Ahora, deja de jugar, amiga. Deja de jugar. Ahora le vamos a sacar de 270. Ya. Bien. Ahora vamos a sacar de 270. Bien. Ya.
Bien, empezamos sacando mitad. Atento, por favor. Mitad, mitad de 2, 1. Aquí le quito al 7, 1, va a quedar en O 6. sea que es 3. O sea que es 3. Y Ese 5. 1 le pongo aquí delante del 0, mitad 5. A ver, suma si tiene tercia. ¿Cuánto sale la suma? 9, tiene tercia. Muy bien. Ya, le quito 1, queda 12. 12 entre 3 a 4. El 1 le pongo delante del 5, 15. 15 entre 3, 5. Sí, sabes. Suma a ver si tiene tercia. Ya. Tercia. Le quitas 1, queda 3. 3 entre 3 a 1. Marco, te voy a tener que sacar, hijo. ¿Eh? Más estás pensando jugar. Le pongo delante del 5, 1, 15. 5. Tiene tercia, 5, tú sí sabes. Quinta 1, correcto. Ahora, en cada caso, hijitos lindos, se agrupa todos estos números 2, es 2 elevado al exponente 3. Ah, ya, ya te diste cuenta, papá. Este será 3 elevado al exponente 1, porque hay uno solo. Aquí cada uno es uno solo. 2 elevado al exponente 1. 3 elevado al exponente 1. 13 elevado al exponente 1. ¿Estamos bien? Ya, aquí 2 elevado al exponente 1. Aquí hay varios. ¿Cómo será? 3 elevado al exponente 3. Y 5 elevado al exponente 1. Ya. Ahora, hijitos lindos, acá te pide hallar hallar la cantidad de divisores. Para eso es fácil. Mira, a cada exponente le sumas uno. A cada exponente le sumas uno. Esa es la fórmula, esa es la estrategia. Es como decir, ¿por qué comes? Necesitas comer, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Es una ley, se necesita. Entonces, repito, a cada exponente le sumas uno. Así de fácil. Espérate, campeón. Ahorita llamo la respuesta. Ahora, las sumas, mira acá, hijito lindo. Esta suma es 4. Muy bien, me gustó tu voz. 4. Ya, listo. Esta suma es 2. La respuesta final es multiplicar esas dos sumas. 4 por 2, 8. Esa es la respuesta. Entonces, 24 tiene 8 divisores. Así de fácil. A ver, vamos aquí. Sumas, 2. Sumas, 2. Sumas, 2. ¿Qué haces aquí? Multiplica, chiquito, 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es? Ay, me he palteado mi lapo. 8. 8 divisores también tiene. 8 es mi lapo. Listo. 8 divisores tiene. Ya, a ver, hijito, acá se suma. La suma es 2. Anda nomás, vuelve rápido. 4, 2. Ahora eso se multiplica. 2 por 4 por 2. 16. La respuesta es 16 divisores. Esa es la fórmula para encontrar la cantidad de lugar. Bien, en este caso, la serie significa cantidad de divisores. Me está pidiendo la cantidad de divisores. Ya, esto lo vamos a hacer. A ver, un favorcito, silencio. Esto lo vamos a hacer. A ver, Eolenka, cuidado ahí. Con la fórmula que hemos aprendido hace un momento. Ya, ya. A ver, voy a sacar la descomposición polinómica. Vamos por aquí. Shh. A ver, silencio. Bien.
Tiene tercia. 3 entre 3 a 1, 6 entre 3 a 2 y el 0 le copio. Sigue teniendo tercia. Tercia de 12, 4 y 0, 40. Ya no tiene tercia. Ahora tiene mitad. Mitad 20, mitad 10, mitad 5 y quinta 1. Ahora hacemos parejas. Será 3 al cuadrado. Será 2 al cuadrado. Marco, deja de jugar, hijo. Deja de jugar. Aquí será 2 al exponente 3. Y 5 al exponente 1. Deja de jugar, amigo. Para saber la cantidad de divisores, la fórmula es sumar uno a los exponentes. Ok, ya. Ahora, la suma aquí, ¿cuánto es? 13. 3. La suma aquí, ¿cuánto es? 4. La suma aquí. Ahora, con esos números que nos ha salido, lo voy a multiplicar. ¿Cuánto es la multiplicación? 24. Entonces, la cantidad de divisores es 24. La respuesta, adelante, hijito. La respuesta aquí es 24. Ahora me pide la cantidad de divisores de 540. Hacemos el mismo procedimiento, la descomposición polinómica. Marco, una más te saco, ¿eh? Por favor, te estoy advirtiendo. Hacemos la descomposición polinómica de 540. Empezamos. Atento, por favor. Mitad, 540. A ver, 270. Mitad, 1, 35. Ya. Voy a avanzar, hijito. 135. A ver, suma si tiene tercia. Sí tiene tercia. A 13 le quito 1, queda 12, mitad de 12, 4. Ese 1 le pongo delante el 5, 15, mitad de 15, perdón, tercia de 15, 5. Sumamos, sí tiene 15. Tercia, sí tiene 5. Quinta, 1. Ya. Ahora hacemos grupos aquí. A ver. Este será 2 elevado al exponente 2. Este será 3 elevado al exponente 3. Y este será 5 elevado al exponente 1. ¿Qué hago, hijitos? Sumamos más 1. Tú ya aprendiste. Te felicito, campeón. Sumamos 1. Muy bien. Ya encontraste la respuesta. Pocos son los que realmente están aprendiendo. Otros 4, 2. ¿Cuánto es X, hijita? Fíjate el rol. 3 por 4 por 2. ¿Cuánto es? Muy bien. 24. Entonces, aquí reemplazas la cantidad de divisor de 540 es 24. ¿Qué te pide acá? La suma. ¿Cuánto es la suma? La respuesta entonces es 48. Así de su. Bien. A ver, vamos a terminar la clase. Miren. Acá está diciendo divisores primos. A ver, voy a hacer la descomposición canónica. Ya. La descomposición canónica. La descomposición canónica. Continuar. A ver, hacemos la descomposición. Aquí empezamos sacando mitad. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Y acompaño dos ceros. Sigue teniendo mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 30. 15 y acompaño un 0. Sigue teniendo mitad. A 3 le quito 1.
Queda 11 y 2. Mitad de ese 2, 1. El 11 le quito 1, 10. Mitad de ese 10, 5. Se hace 15. Al 15 le quito 1, 14. Mitad de 14, 7. Ese 1 pongo delante de 0, 10. Mitad de 10, 5. Ya no tiene mitad, cifra impar. Sumen a ver si tiene tercia. ¿Cuánto suma? Sí tiene tercia. Sí tiene tercia. Ya. 3 por 4. Ah, 3 por 5, 15. Tú sí sabes. Al 7 le quito 1, le dejo en 6. 6 entre 3 a 2. Al 1 le pongo 15, 5. A ver, suma si tiene tercia. Quito. Ya. A ver, un ratito, vamos a escucharle a Uriel, ¿ya? A ver, Urielcito. Ya, a ver. Sumen si tiene tercia. Sumen si tiene tercia. No tiene. ¿Cuánto suma? 13, ¿no? A ver, siete, no, 13, ya. Quinta. Quinta acá, 3 por 5, 15, 35. Quinta. Ay, casi, 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 casi. 7. Y séptima, 1. Ahora, escucha, mijito lindo. Estos números que nos han salido son los divisores primos, lo que nos ha salido. O sea, los divisores primos. Escucha, mijito lindo. Los divisores primos de 12.600 son el número 2. Son el número 3. No se repite, no se repite. Son el número 5 7. y 7. Esos son los divisores primos. Esos son los divisores primos. ¿Ok? Así de fácil. Ya, repito. Estos números que nos han salido son los divisores primos. Bien.